Hay raperos muy buenos aquí. Sí. Pues ya has tenido varios equipos, el Dani y el Simón y Vegas, pues, uy, güey, que se diga. Simón. Pero, por ejemplo, en cuestión músicos, pura letra, que es que tú dices, este güey nunca va a cantar, pero si el vato le pone la letra como quiere, se va a hacer trizas al que cante. Wey, Simón. El jurado, el Manule. El Manule. El Manule es buenísimo para rapear, güey. El Manule, y fíjate, güey, yo creo que todos son buenos. Todos los están de bien pesados, güey. O sea, en este evento yo creo que se dio a destacar lo mejor que pudo haber sucedido, güey. Oh, yeah. Y fíjate que hubo muchos comentarios positivos acerca de ese evento porque todos empezaban agarrando a alguien. Cuando antes era de que voy y me pongo solo a ver quién quiere contra mí o quién queda contra mí. Es que también es una... ¿Cómo te puedo decir? Es como se han ido desarrollando las organizaciones aquí, güey. Cabrón, los primeros eventos que hubo de regreso para acá, un caos, güey. Fíjate. Okay. Antes de que empezara toda la cuestión de las batallas aquí, que se reactivara, porque antes en su tiempo ya había. Sí, en la plazuela se hicieron de renombre hace unos años ya. Simón, coste que el Rafa, la Marley y yo, que somos pues los tripsters, Simón. Nosotros traemos la idea de repente de que, oye, vamos a hacer un evento. Y bestias, sí. O sea, porque era, ¿sabes qué? Qué chingón hacer música y todo, pero queremos que venga más gente, decíamos. Y, sí. Y pues la neta fue un trip ese de... Literalmente, fue un trip, el sí. Evento es el evento. El evento, el elemental. El evento se llamaba Trip, güey. Era el Trip 1, güey. Okay. Ya se cuenta que pues sí, nos empezamos a mover bien cabrón de que la Marley y yo, y le hablamos al Rafa para que voy a hablar. Pero, o sea, ¿aquí en Los Mochis o allá en Cortines? El primero que fue en Cortines. Ok. Y haz de cuenta que Simón, dijimos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Era el primer día, güey, la lluvia de ideas. Sí. Yo como que, no, pues, vamos a hacer un evento, pero ¿qué queremos? ¿Que sean batallas o que sean rolas? Y ya fue como que, no, ¿sabes qué? Micro abierto, el que quiera. Después de damos tantas rolas para el micro abierto, cortamos y batallas. Y, o sea, yo cuando lo estábamos organizando, hermano, fue una cosa muy increíble. Porque estábamos como que, güey, ya conseguiste lo que son los flyers, ya sabes lo que es el sonido, cómo le vamos a hacer, el lugar. Ya fuiste a platicar ahí con la sindicatura, ¿no? Güey. Sí. O sea, fue un desmadre. Que, sí. Que realmente... Del que estoy orgulloso, hermano, la neta. Pues sí, o sea, yo creo que sí. Todos al principio metemos la pata una cantidad de veces. Si pueden ver el podcast ahí, cómo empezábamos de que, hola, buenas. Y la neta, o sea, no sé si ustedes hayan sido pioneros de en cuestión, pues ya de Mochis y Cortines, o solamente en Cortines, o ustedes como que iban conectando entre ustedes mismos, porque también pues vino el Dani y platicó que le tocaba ir a Chirríos de repente. O sea, ¿ustedes como que en qué parte de la línea del tiempo están ubicados? Mira, hay varias partes en esa línea del tiempo. Porque, por ejemplo, yo creo que sería más correcto el decir, ¿sabes qué? Yo soy de la clica de Cortines que empezó con estos eventos, que empezó a seguir invitando a los de aquí a Mochis. Sin olvidar, güey, que la persona que más ha estado parada aquí con eventos y pasándose de lanza es el Snock. El Snock. El Shout out al Snock. Carnal. Que va a venir. Snock, wey, que va a venir en enero. Bueno, no sé si llega en diciembre, pero bueno. Es el jefazo del Snock. Simón. El Manolo también que se ha estado moviendo mucho en eso. Sí, pues es que el Snock también dejó su escuela ahí en planta aquí. O sea. Sí, sí. Quieras o no, güey, el Snock dejó aquí la semillita, güey. Sí, 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 sí. Pero por eso mismo te digo que son varios caminos. Porque sí. ahorita encuentras morros que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo empecé porque este compa me invitó. Uh-huh. Y luego te mueves a otro lugar, Chirríos. Y dices, no, ¿sabes qué? Yo empecé porque de este lado me vi. Sí. Y de Cortines, nosotros. Sí, güey, está bien lejos de aquí, por ejemplo. O sea, todo recae en el mismo punto. Se fue esparciendo, ¿no? Sí, por eso yo creo que decir de que es que el inicio de los eventos como tal está debatible. El nombre, ¿no? La medalla. Sí. De yo fui el pionero. Sí, la verdad, sí. Porque, es más, ni siquiera uno como tal, fuimos todos, güey. Si nosotros no vamos a los eventos, no se hacen eventos. Claro. Y, o sea, lo chido es eso. Que sí, dejando de lado los problemas que se puedan formar. Sí. Porque inconformidades va a haber siempre. Claro. Y es como que, ¿sabes qué? Que hay que quitarse esa idea de que es que quién fue el primero, que quién es el otro. Sí. Y ya es más como que, ok, somos los que somos,
Ajá, o sea, ya llegamos. O sea, Simón, ya tenemos todo sentado. ¿Para qué ponernos a pelear de quién empezó algo? Pues si no pasa nada, si no hay alguien, explico. Las cosas ya están cimentadas y ya están hechas y van por buen camino. Aunque sí, una sola cosa que hay que recalcar en esa plática es que respeto a quien respeto merece. Claro. Tampoco puedes dejar simplemente el ¿sabes qué? Qué chido que ya está. Y ya. ¿Sabes? O sea, es como que los creadores existen o no. ¿Sabes? Sí. Hermano, es muy contrario esa plática porque yo creo que no se habla porque no quieren que se hable. Ok. Creo. Solamente eso, creo, porque puedo estar muy equivocado. Uh-huh. Y que simplemente sea como que, güey, lo ignoro porque. Sí, bueno. Mindfulness, güey, oye, aquí ahora ves. Mindfulness, psicóloga Lorena aquí en la ropa. No, sí, güey. Pero, o sea, es, no sé. Opiniones divididas. Opiniones divididas, pero igual, o sea, no pasaría nada si no llega a decir a alguien, yo fui. Uh-huh. Sino que, ok, pues todos los que tengamos. Es el golpe al ego. Los inicios, claro. Y el ego sí calma, sí. Sí, güey. Sí, sobre todo en las batallas. Ay. ¿Cómo te sentiste por eso en ese sentido, güey, en las batallas de este sábado? Bien, la neta, se me hizo muy buen evento. Porque la gente estaba bien. Pues, hay eventos donde te gritan cosas mejores, sinceramente. Porque la cosa con el público es las rimas sexuales. Sí. Yo soy muy partidario de eso porque sé que se grita, güey. Ok. O sea, saludos al Draco, ¿no? Que estuvo ahí pendiente de eso. No, Draco God, güey. Pero eso sí, güey. No me enorgullece, güey, la neta, usar ese tipo de rimas. De sí. Por mí fuera, yo rapearía más así en plan de que, ¿sabes qué? Yo quiero soltar simplemente, yo quiero como con el ska, güey. ¿Quiere freestyle? Sí, sí, güey. ¿Quiere freestyle? Sí, sí, que sí, por cierto, alta batalla, güey. Sí, que la neta el ska. Que me da risa, güey, porque de repente llego al evento. Y fuera de que hagan rimas del contenido que estoy haciendo, no, güey. Todos me dicen de que, güey, cuando hay podcast. ¿Sí? Y yo de que, ok, no, yo voy a checar, o sea, me gustaría traerlos a todos. Voy y checo sus redes sociales, güey. Dos fotos de hace 5 años y una foto de un perrito en el perfil, güey. O sea, ayúdenme a ayudarlos, güey. Métanle contenidos, güey, a sus redes si quieren que los traiga, si quieren que haga esto más interesante, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo quieren que trabaje? Sí. No, hermano, es que. No, pero sí me gustaría traer a varias personas porque todos van. La neta, para mí todos tienen mucha proyección. Sí, güey. Yo creo que cualquiera que se ponga, que tenga los huevos para estar en una competencia o simplemente para hacer rolas, güey. Para mí esa madre ya tiene mucho detrás. Porque, o sea, cualquier persona, aunque grabes en un micrófono de celular, güey, lo que quieras, estás haciendo contenido. Estás sacando tú las cosas, estás haciéndote ver tu pensar, güey. Y se me hace algo muy chingón. Cualquiera, que no todos lo hacen bien, bien como se debería hacer. Pero sí. Lo hacen. Claro. Obviamente no vamos a justificar, güey. De que sí. Primeras rolas de Pharaoh Love Shady, güey. O sea, nada, pues nada. Hay sus parámetros, güey. La neta. Pero igual, o sea, la gente que está ahí, ¿tú crees que vaya a. O sea, que esté pensando en grande? ¿O crees que lo vean como un hobby, por así decirlo? Porque ahorita está como que ese pensamiento de que los pioneros, por así decirlo, ahorita englobando toda esta ola de la gente que inició, que está en vivo. Están como que muy ya asentados y no ven como que estos se van a dedicar, ¿me explico? Sí. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que hay gente que sí puede. Yo creo que hay mucho talento aquí. Yo creo que las rolas que sacan estos güeyes sí pueden sonar mucho porque son muy buenos en lo que hacen. Zarra sería decir que no lo son, porque realmente sí. Pero, por ejemplo, yo no creo que estén siendo de desarrollo nulo. Yo creo que es más como que, ¿sabes qué? Yo tengo las cosas que yo quiero hacer, pero no lo puedo hacer de ya. Porque, sí, pues, un álbum, por ejemplo, es una cosa que lleva bastante que tiempo, lleva bastante trabajo, compromiso. Lo de ir a grabar y lo de grabar los videos, o sea, claro, es en, o sea, distintas, ¿no?, locaciones, moviéndote para todos lados, sudando 1,000 camisas. Wey. Una rola, güey. O sea, y. Que también depende del concepto, ¿no? Pero usualmente, pues sí, uh-huh. Sí sucede que es trabajoso. Y o sea, sí hay gente que está ahorita en plan de que, ¿sabes qué? Ahorita estoy a gusto con lo que hago. Sí, pero que a lo mejor esos son los que tú dices, que entonces realmente te gusta lo que estás haciendo. Uh-huh. Pero pues siempre va a haber esa línea. Siempre va a haber gente que va a estar ahí un rato y que se va a abrir. Pero dentro de lo que es ese gran cúmulo de personas, yo sí digo que más de uno va a haber
¿qué vas a decir tú? Bestia, este vato que sacó este disco, yo lo miré cuando estaba batallando en la plazuela, güey. Simón. ¿Sabes cómo? Sí lo creo, güey. ¿De discos o en el freestyle? ¿O en ambas? Ambos, güey. Tenemos, carnal, el ska, güey. El ska con su... Güey, es que están bien plebitos todos, güey. Sí, imposible que ni uno de esos quiera dedicarse a eso a nivel profesional. Mira, te lo voy a poner así. Yo tengo mi top. Tu top, sí. A ver, top 5. Mira. Estos son... Obviamente, yéndome lo local primero. Simón, claro. O sea, yo sí. Partidario de. Un gran support, güey, para lo que son el Manule, el Sander y el Rafa. Sus, ok. Son mis gallos, hermano, ellos, güey. Y por ejemplo, el Rafa, que ya no está tanto en el trip del free. Del free. Pero él está mucho en la música como tal. No solo rap, pero él también es más reggae y cosas por el estilo. Que así como lo lleva él y el trap y todo eso. Está bien, lo lleva muy a su modo y lo está llevando bien. Fíjate, este compa, este es el vato que yo te lo juro, si no hace más canciones, algo me voy a hacer yo. Sí, man. Córdoba. Córdoba. ¿Quién es Córdoba? Córdoba de Cherrios, güey. Ok. Ese, man. No lo conozco. Porque yo conozco... No sé si lo conoces, pero si no lo conoces, no sabes de lo que te estás perdiendo, hermano. Ok. O sea, es el Córdoba, yo conozco a dos Córdoba, los dos le tengo grande respeto, los dos altas letras, los dos... Un chile, ¿verdad? Sí, pero... Monstruos. Sí, con un escribo que ahorita se conoce más como Canis. Y el Córdoba este de Cherríos, ese vato tiene, o sea, en lo que yo me acuerdo, las mejores formas de improvisar, güey, de los que están aquí, güey. Me ha aventado tiros con él en batallas, güey, en las que yo te lo juro, pongo la batalla dos veces, güey. En el momento en que pongo la batalla por primera vez para volver a escuchar, güey, cómo rapea, güey, porque rapea bien chido, güey. A ese güey yo le veo un futuro bien cabrón, güey. Pero no sube rolas, güey. Ay, güey, me da algo. O sea, yo tampoco he subido rolas, güey. Tengo varias que tengo hechas, pero que no las he subido. Porque el álbum tiene que traer un trabajo detrás. Claro. Y es como que, güey... Es un progreso, ¿no? Me enoja. Me entristece. Me entristece que el proceso sea tan lento. Tal, ¿sabes cómo? Uh-huh. Espérate, esto... sí, de hecho... sí, no se escuchó. No se escuchó nada de lo que estamos haciendo.